Buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos acompañan en el día de hoy el señor presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, y el señor fiscal de la Corte Penal Internacional, señor Karim Khan. Inicialmente se va a dirigir a ustedes el magistrado Roberto Vidal, enseguida lo hará el fiscal Khan y después se responderán algunas de las preguntas. Señor presidente Vidal, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Eh, para la Jurisdicción Especial para la Paz es un eh, gran honor haber recibido hoy al señor Karim Khan, eh, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien eh, dentro de su visita a Estado eh, se ha reunido con la... Eh, plenaria de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El motivo de su visita es el de eh, hacer un seguimiento eh, y enterarse de los últimos desarrollos que ha tenido la jurisdicción en el último año. Valga la pena recordar que nosotros permanentemente entramos en contacto con la Corte y hace menos de un año hicieron una visita de sus equipos a la jurisdicción. Pero el asunto central aquí ha sido la suscripción de un plan de trabajo entre la Corte Penal Internacional y la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el desarrollo del acuerdo. Que firmó el gobierno colombiano con la oficina del señor fiscal hace dos años, mediante el cual se cerró el examen preliminar que por 17 años la Corte Penal Internacional sostuvo sobre Colombia. En, la, en el cierre del examen preliminar, uno de los elementos centrales que constituyeron eh, una, o que pudieron construir la convicción para la Corte Penal Internacional sobre la voluntad y la capacidad del Estado colombiano para cumplir sus obligaciones internacionales fue la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y la actividad de la rama judicial en Colombia. Dentro de ese entendimiento, dentro del reconocimiento que el señor fiscal ha hecho del trabajo que realizamos en nuestro país, para la investigación, juzgamiento y sanción de los más graves crímenes internacionales. Eh, hemos eh, avanzado en la suscripción de este plan de trabajo que incluye el intercambio de experiencias, la colaboración técnica, el soporte de parte de los equipos de la Corte Penal Internacional a nuestros equipos en la JEP, eh, la posibilidad de visitas de nuestros equipos a la Haya para el intercambio de experiencias sobre el derecho internacional, pero eh, también el establecimiento de un enlace permanente de la Corte Penal Internacional en Bogotá, en la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de desarrollar, reitero de manera permanente, investigación eh, y profundización en la aplicación del derecho internacional en Colombia y por otra parte el establecimiento de un enlace de la Jurisdicción Especial para la Paz en La Haya con los mismos fines. Eh, para nosotros es muy satisfactorio y es un motivo de agradecimiento la posibilidad de eh, suscribir este convenio. La Jurisdicción Especial para la Paz es una manifestación concreta de la estrategia del Estado colombiano de justicia transicional que ejercemos de manera conjunta con la justicia ordinaria, los tribunales de justicia y paz, la Fiscalía General de la Nación y que constituye la respuesta que el Estado da a la comisión de los crímenes más atroces. Entonces, con nuestro agradecimiento al fiscal CAN, la Jurisdicción Especial para la Paz, celebra tanto su visita como la firma de este programa de trabajo. Muchas gracias, señor fiscal. Well, Mr. President, thank you for the invitation to come to the HEP, and ladies and gentlemen, thank you for your patience and for your interest in justice. Um, I have just come from a meeting with the, with the president, the former president Zapatero, uh, President Vidal, but also. Uh, many of the other magistrates uh, who are doing such fantastic work. And I had promised when we, when I closed the preliminary examination in Colombia in October 2021 that I was not abdicating my responsibilities. Excuse so, uh, me, did you get yeah. that? Muchísimas gracias, señor presidente. Eh, quiero contarles que acabamos de salir de una reunión plenaria con los magistrados de la JEP, eh, en donde reconocimos el excelente trabajo que ellos realizan. Cuando yo estuve aquí en octubre de 2021, eh, se hizo el cierre del examen preliminar, dejé muy claro que no me iba, que la Corte Penal Internacional no se iba de Colombia. The agreement signed by me

Uh, I met the foreign minister yesterday and today, and the minister of justice. Also, before I uh, came to the HEP, I also met the uh, attorney general and his delegation, and we had very constructive discussions. We eh, met ayer yesterday with President Petro, el día de ayer yesterday with Senor Canciller, and today with him, and with the minister of justice. And this morning, we also had a very productive conversation with the fiscal general of the nation. The Hep is an imaginative, innovative, and quite remarkable institution created by you, the people of Colombia. La Hep realmente es una institución innovadora, imaginativa, sorprendente y ha sido producto de la creación de ustedes, el pueblo colombiano. Uh, it has not been exported; it is homegrown. Es algo que ha nacido del interior de este país. No and se at, exportó de ninguna parte para acá. Y después de estos cinco años hay mucho de lo que estar orgulloso. The 11 macro cases that have been are ya están en marcha los once casos macro. Some of the decisions Emanating from those cases will be delivered in the course of the next few months. Las decisiones relativas a algunos de esos casos eh, se harán de conocimiento público en los próximos meses. A spotlight has been put on previously invisible victims. Realmente que es, es la atención está puesta sobre víctimas que previamente eran invisibles. Macro case seven focuses on children. For example, uh, caso macro siete se centra en los niños.: uh, Macro case 11 is dealing with sexual and gender-based crimes.: uh, género: And the simple matter is that so many people that felt marginalized, that felt invisible from different communities have the opportunity to come to the HEP, to give their stories

Y lo que es notable es que en más del 80 del trabajo que ha hecho la JEP, las historias que han contado las víctimas han sido validadas por las personas que son las acusadas de haber cometido los delitos. And truth is a very thing. Y realmente que la verdad es algo supremamente poderoso. Because it is a mirror on a society. Porque realmente es el espejo de una sociedad. Look at direct, Para mirar de frente el prejuicio. El prejuicio inconsciente. Racism and discrimination. Como racismo la discriminación. Whether it is against indigenous people, African people, women, people of different orientation.

Había 300.000 personas asistiendo en forma virtual mientras procedían las audiencias. Además de todas las demás personas que desde sus casas estaban viendo lo que estaba sucediendo en esa audiencia. And I think the thing is unity. La unidad es de vital importancia. Not competition, no la competencia. Because the work of the Hep, el de la JEP, the government has undertaken to fund it properly, to protect it, to respect its decisions. Además, el del de darle su su and the president Roberto Vidal said, "This is exactly what is taking place." Es algo que realmente se está dando en la realidad, como lo ha el Vidal. But in addition to the Hep. Pero además de la gente you know well saben muy bien que en 2005 se instituyó la Ley de Justicia y Paz. We have the Con las uh, tribunales ordinarios, la justicia ordinaria. We have the of the of this y también está la jurisdicción de la Fiscalía General de la Nación de este país. Today the Attorney General said that he has Brought five more, or six perhaps, cases in terms of false positives eh, hoy día el fiscal anunció que ya se han imputado seis casos más relacionados con los falsos positivos And that in the last three years 98 indictments had been brought by the Attorney General's office y que eh, en estos tres años y medio eh, la fiscalía ha imputado también 98 acusaciones Dealing with third party Liability. En este caso concreto de responsabilidad de los denominados terceros. Por ejemplo, de empresas azucareras, empresas bananeras, empresas mineras que realmente han sacado utilidades económicas a fuerza de afectar al pueblo colombiano. By porque les han pagado a los grupos ilegales y rebeldes. Y entonces, ¿todo esto para qué? Para decir que Colombia tiene mucho And de lo cual estar orgullosa. I am a of Yo soy un servidor de la justicia. We are here as a court of last Estamos aquí como tribunal de última instancia. By way of the work plan we've y por el plan de trabajo que hemos acordado. He prometido permanecer, Colombia. He prometido, si Dios me lo permite, seguir comprometido con Colombia. You have a very remarkable, very vibrant civil Ustedes tienen una sociedad civil verdaderamente vibrante. That give protection to so many marginalized groups. Eh, se le está dando protección a tantísimos grupos marginales. Y he podido ver de primera mano el enorme progreso que ha logrado la Fiscalía General de la Nación y el progreso que ha logrado la JEP. It doesn't mean the problems are solved. Pero no quiere decir que los problemas ya se hayan resuelto. En todo este proceso, ustedes están como en el medio del río. I know that. Eso lo sé. You know that. Ustedes lo saben. Pero tenemos que tener la estamina y la fuerza para llegar colectivamente al otro lado. Pero colectivamente la sociedad tiene que tener la resistencia y la fuerza para nadar y llegar hasta la otra orilla. And sometimes the can be strong, a veces las corrientes pueden ser muy fuertes. But this is when we are Pero es allí cuando la fuerza nos ayuda. No nos podemos cansar si vamos juntos. The hep is not alone. La HEP entonces no está sola. We are And supporting technically the HEP. Y nosotros estamos apoyando a la the HEP is not alone because the government has promised to keep supporting the HEP. The HEP is not alone because today the Attorney General also signed an internal document harmonizing the work practices between the AG's office and the HEP. Y la JEP no está sola porque hoy se firmó un documento interno entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP en donde están alineando las prácticas de las dos instituciones. And, and y yo estoy seguro de que lo que se ha diseñado para la situación colombiana, faith, si mantenemos la fe, faith, si ustedes mantienen la fe, we will get to a point when you will And the people of Colombia will say something remarkable has happened. El punto en que el dirá algo ha that the truth would have been told. Se habrá dicho la there will be accountability. Se habrá de and God willing, we get, and your viewers get to a world when their children will not have to suffer the insecurity, the bereavements that so many Colombians have suffered these last 30 years or more. Y todos llegaremos entonces a decir que estaremos en un mundo en donde los niños no tendrán que sufrir lo que han sufrido otras generaciones antes que ellos. And I think the that's been built in Colombia, y creo que esta arquitectura que se ha diseñado en Colombia, across political parties, entre los distintos partidos políticos, is part of the inheritance of es parte del legado de los colombianos. Y es algo que también mundo y es algo que también se le puede entregar al resto del mundo. When I go to of the world, Porque cuando yo visito otros continentes I del mundo, the yo siempre menciono a la HEP. I the example, siempre menciono el ejemplo de Colombia. That there are there are of the model, Hay aquí ingredientes, aspectos del modelo de Colombia que pueden ser usados en Libia que se pueden utilizar por ejemplo, in in Republic Republic en la República Democrática del Congo. Y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que esto se, dis se disemine y tenga éxito en otros lugares. The heroes of the story, Los héroes de la historia. As I Judges of the HEP are not the prosecutors or the judges. No son los fiscales, ni los jueces. It is the children, the women, the men of Columbia, son los niños, las mujeres, los hombres de Colombia who believe very rightly que creen, razón, that they deserve a world without violence and que. with security. que merecen un mundo donde no haya violencia y sea un mundo seguro. A world when isn't a given by el, un mundo en donde la justicia no venga como un acto de caridad de un tercero or a gift given by a o como un regalo de It un gobierno. God -given sino Es algo que Dios nos have dio a right to y a lo cual todos tenemos that derecho must be y que debe hacerse cumplir. Y creo que mi respeto For those victims and survivors that have engaged with my office, that have also, that are now daily engaging with the prosecutor, with the Attorney General, with the HEP, is without bounds. You have a very beautiful country. Ustedes tienen un país lindísimo. It has blessed with so much. Y ha sido bendecido con tanto. If you can work together for peace and justice, there is nothing this country cannot attain. Si todos trabar, and I sincerely believe there are no heights that are outside your grasp. Y estoy que no hay que no so I hope to come here again and again. Poder una y otra vez acá. And I hope every day, every time I come, whatever the difficulties, there is more hope. Y espero que cada vez que yo regrese, pese a que haya dificultades, vea yo que hay más y más esperanza, más seguridad de parte de la gente, que si que aunque sea que el sol no siempre brille, y que a veces el cielo está ensombrecido. La esperanza sea que ese clima, ese sol cada vez brille más para este país y sus generaciones. So these are my few, few and then Esas son Thank you so much. mis pocas palabras, muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Inicialmente va a preguntar Catalina Vargas de Catalina. Noticias Caracol Vargas. se prepara eh, Mateo Piñeros de Blue Radio. Catalina, por favor. Puntarle al fiscal eh, Karim Kam con eh, las declaraciones que dio Salvatore Mancuso hace algunas semanas. El presidente Gustavo Petro aseguró que quedaba en manos de la que, o que podría quedar en manos de la corte penal intersa, inter, eh, de la corte penal internacional varias personas mencionadas con fuero, algunos terceros civiles o políticos, que la jurisdicción especial para la paz no puede investigar y que la fiscalía tampoco. Ustedes como Corte Penal Internacional, ¿qué van a hacer al respecto frente a ese seguimiento que se tiene que dar en esas investigaciones de ahora en adelante? Muchas gracias por la pregunta. Ustedes tienen un sistema muy sofisticado que fue el que yo describí hace un momento. between the attorney general's office y entre la fiscalía general the hep la hep i think there is clear avenues hay unos caminos claros, for justice and accountability para que haya justicia y rendición de cuentas. and as a court of last resort y con nosotros como tribunal de última instancia, the icc steps in entra, entra la Corte Penal, only when a country is found to be unwilling or unable Solamente cuando se determina que el país no está dispuesto o no puede hacer lo que tiene And que when hacer. I the in 2021, y cuando yo cerré el examen preliminar en octubre de 2021, that also implied a commendation of Columbia, eso implicaba de por sí una felicitación para Colombia. That you're not a failed state, That que, you no not a failed state. que no son ustedes un estado fallido sino, and and sino que tienen hombres brillantes jueces mujeres brillantes en este país Sea en el arte en la música en la literatura o en el derecho You are world -class. Ustedes tienen lo que necesitan. And that's been by what I've been y eso se ha fortalecido con lo que yo he presenciado. And so you are found to be or unable, Entonces, a menos que se determine que el país no está dispuesto o no tiene la capacidad or not be genuine o que no está actuando genuinamente trying to investigate and get to the truth, a la hora de investigar y determinar la verdad, to keep yo seguiré apoyando. Institutions of Colombia, las instituciones de Colombia, in the new dynamic complementarity en esa nueva complementariedad dinámica que quedó detallada en el acuerdo que se firmó con el presidente Duque y que se refleja en la arquitectura de la justicia que hay en Colombia. And, and I spoke to President yesterday. Y ayer estuve hablando con el presidente Petro I don't think I'm saying anything confidential, that he has a lot of confidence in the HEP. He's a supporter of justice and accountability. Él apoya la justicia y la rendición de cuentas. And that gives me also a lot of confidence. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. But I will remain involved in my way, and as I said in the, in, as is detailed in black and white in the agreement, I am having a watching brief Pero yo estaré involucrado, estaré atento, como consta there, en el memorando de entendimiento, Colombia, para saber lo que está sucediendo en Colombia. Porque es un Estado miembro muy respetado del Estatuto de Roma. Gracias, señor fiscal. Pregunta a continuación Mateo Piñeros de Blue Radio y se prepara Ana María Blue, Cuesta Blue, de CMI Blue. Canal 1. Buenas tardes para todos. Para el fiscal, una pregunta un poco en línea con lo que decía Catalina. Si usted cree que de pronto el presidente Petro se apresuró un poco haciendo esta propuesta y le entiendo entonces que la CPI por ahora no tiene pensado eh, hacer parte de las investigaciones de Mancuso, en ese mismo sentido, magistrado Vidal, ¿qué opina usted de esa propuesta del presidente Petro, eh, pues teniendo en cuenta que él dice si la justicia no investiga? Eh, y pues que este es un caso que hasta ahora empieza a investigarse en la JEP con esta eh, audiencia única de verdad. Y si me pueden precisar también cuál va a ser exactamente la colaboración de la CPI y la JEP, que no queda muy claro. Son dos equipos, eh, uno acá, otro en La Haya, pero cómo, a, cómo se van a complementar, en qué casos, en qué delitos, en qué investigaciones? Gracias. Colombia es muy activa en la corte penal internacional. Y esto lo vemos porque me he reunido ya dos veces con el ministerio, ministro de Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, con el presidente, con el presidente de la Heb, con el fiscal general. But in a criminal investigation, pero en una investigación penal for a moment, todo el mundo debe reflexionar por un momento porque ¿cuál fue el vehículo por el que escogió el señor Mancuso dio su cuenta y reveló la verdad a su verdad? y al mundo? Fue la HEP and so as that narrative unfolded as those admissions were made que él hizo sus reconocimientos pues y, y a medida que esta narrativa se va desenvolviendo, seguramente habrá lugar a nuevas investigaciones and this is for the national law enforcement authorities of colombia to decide y esto es algo que deben decidir las autoridades eh, Policiales, policiales Because porque ustedes tienen la JEP, tienen también la justicia ordinaria you have an attorney general. tienen una fiscalía general And so Pero como veamos qué va a suceder porque como les decía estamos apenas cruzando el río de la justicia I believe God willing we'll get to the other side in a way that is effective justice, not theoretical justice. Y espero que lleguemos a la otra orilla con lo que sea una justicia efectiva y no solo teórica. Y que represente algo, signifique algo para el pueblo colombiano. Y establezca la verdad. Right and, uh, y haga realidad el derecho que tiene el pueblo colombiano a la justicia. A y nosotros seguimos siendo un tribunal. but I don't, think it, I don't think it commends itself to knee-jerk reactions or immediate responses. let the process keep going forward because even the icc is not so quick. and you've only had five years here and i think there's a lot to be proud of. Sí. entonces no hablemos de que hubo apresuramiento. lo que sea, dejemos que el proceso se desenvuelva. son cinco años en que se ha venido trabajando. Mm. Yo quisiera agregar lo siguiente. El Estado colombiano, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, tiene una respuesta de justicia transicional. Esa respuesta no es nueva. Comenzó con los tribunales de justicia y paz más de 17 años atrás. Eh, dispone de la Fiscalía General de la Nación y desde hace cinco años de la Jurisdicción Especial para la Paz. Todos los organismos judiciales estamos trabajando de manera coordinada para dar una respuesta integral a las responsabilidades que derivan del conflicto. En el caso del señor Mancuso es un buen ejemplo de esa integración. Él viene hablando durante todo ese tiempo de existencia de justicia y paz. Las audiencias que nosotros realizamos las logramos hacer por la colaboración estrecha del tribunal, particularmente del tribunal de Barranquilla y del de Bogotá, y de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal. Y todo esto lo ha conocido y es respaldado por el fiscal general de la Nación. Nosotros confiamos en seguir hacia el futuro dando una respuesta coordinada, dado que el desafío de la investigación de los crímenes ocurridos en el conflicto es gigantesco y necesita esa articulación y esa colaboración armónica entre los poderes. Gracias, presidente. A continuación, pregunta Ana María Cuesta de CMI Canal 1 y se prepara Luis Jaime Acosta de la agencia Reuters. Buenas tardes, buenas noches. En esta visita, ¿le ha pedido algún visit? dirigente del Estado colombiano que reabra el examen preliminar? ¿Le ha pedido alguna, so alguna organización de la sociedad civil que se reabra el examen preliminar? Eh, ¿Se lo han pedido recientemente o se lo han pedido de pronto el año pasado? Sobre todo miembros del Estado colombiano. Y segunda pregunta, ¿usted está de acuerdo con el presidente Petro en que existe un grave problema de impunidad en Colombia? Um, I'm seeing, you know, I will be seeing civil society before I leave. That's scheduled ahead. Um, no, I haven't had a, I don't recall any direct, well, there hasn't been a direct communication to me. I don't know what emails have gone to The Hague uh, in the last couple of days in terms of uh, reopening, but I've made my decision. I'm monitoring going forward. I think, you know, in every country of the world, there are law and order problems. In France, in the United Kingdom, in the United States, in Germany, countries that are dealing with conflict have a very big burden. It is not straightforward. And uh, the determination to ensure that there is no impunity is why millions of your dollars. Are giving to support justice for the HEP. It's why so much of your taxpayers' money is supporting law and order, the Supreme Court, the judges, the Attorney General's office. It's because collectively, as a de democratic country, you want to build a Colombia in which there is no impunity but justice protects all. Now, is it the finished product? The answer is no country is the finished product no country on earth is perfect there's no utopia that exists are there significant problems of still in different parts of colombia there being violence and insecurity of course and this is why this multifaceted approach needs to be supported not because it's easy but because it is hard because you're moving from a period in which so many things have failed because it seems that the mountain was impossible to conquer. Now you have the ropes, you have the oxygen, you have the backpacks. The question is is there the determination to conquer this Everest of impunity? And I think now let's wait and see do you get to the top? And this is why I said you are. You've gone beyond base camp. So let's move forward in a way of unity that Colombia is not alone and within Colombia it shouldn't be a competitive relationship. It is the different elements of the state the executive, the judiciary, the prosecutor office, the attorney general's office, the HEP working not for themselves, working for the people of this country that have suffered enough. And you're not alone because we are also here with you. I'm here. It's not a hologram. Uh, I'm here with you. My office, the men and women of the office, they came here in October. They had meetings with the HEP, with the Foreign Ministry, with the Attorney General's office. So I think we need to have the patience and the maturity to realize there's no magic wand to move from conflict to peace, there's no magic wand to restore people's lives. It requires this constant perspiration and effort. And the determination that it's worth fighting for because your children have a right to live in this beautiful country without the kind of insecurity that you or your parents have lived with. So I think this should inspire us and give us that second breath, that second wind of energy to get to the other side of the river, which hopefully is calmer and is actually a safe harbor for future generations of Colombia. Thank you. La verdad no, no he recibido ninguna comunicación en ese sentido de reabrir el examen preliminar. Eh, desde que estoy aquí no sé qué correos electrónicos habrían podido llegar a La Haya, pero también hay que saber que tengo reunión mañana con las organizaciones de la sociedad civil. Pero yo ya tomé mi decisión. En, en todos los países, en muchos países del mundo, en el Reino Unido, en Alemania, en los Estados Unidos, hay problemas de, de orden y de, y de derecho y es una carga grande. Eh, y la decisión es que no haya impunidad y por eso todos los países trabajan por eso. Por eso es que el, la gran cantidad de dinero de los contribuyentes va para financiar operaciones como la ALAJEP, para tener viva una Fiscalía General de la Nación, porque se busca que no haya impunidad y haya justicia y que la justicia sea para todos. Pero hay que decir que ningún país es perfecto. En este planeta no existe la utopía. Todo es un trabajo que se está realizando. Eh, eh, hay problemas en muchas partes de colombia todavía y por eso es que se necesita este enfoque multifacético del que hemos venido hablando eh, porque mucho ha fallado durante este periodo que nos antecede y es imposible realmente lograr eh, una corrección total de la situación hasta tanto no se llegue a un proceso de madurez dentro de este caminar hacia la justicia. Lo hace una analogía con, con la montaña, con, con los que suben, los que hacen montañismo. Dicen, eh, la montaña está allá y tal vez para Colombia se sentía un, una hazaña casi que imposible, pero ya Colombia ahí cuenta con las herramientas, los lazos, eh, la. Las, los morrales, todo lo que se necesita para conquistar ese Everest. Pero lo más importante es que en este momento estamos, como quien dice, en el campamento base de la subida al Everest. Y en este momento lo que es fundamental es lograr la unidad. Y no que las instituciones empiecen a competir entre sí para lograr triunfos institucionales, sino que se trabaje para bienestar del pueblo colombiano, para todos. Porque tenemos que andar con paciencia, llegar a cruzar ese río, hacer ese esfuerzo y no cejar en esa decisión, porque queremos que los niños de este país tengan el derecho a vivir de manera segura y que sean ellos nuestra inspiración para llegar a ese punto. Gracias. Pregunta a continuación Luis Jaime Acosta de la agencia Reuters y se bueno, prepara Felipe Quintero de Noticias RCN. Eh, muy buenas tardes. El gobierno del presidente Gustavo Petro planea hacer una paz total que incluye en principio la guerrilla del ELN, dos disidencias de la FARC, el Clan del Golfo y un grupo que se denomina las Autodefensas de la Sierra Nevada. Adicionalmente, eh, la semana pasada inició diálogos con 16 estructuras armadas de la ciudad de Medellín que de acuerdo con el propio gobierno suman más de 10.000 hombres armados. Mi pregunta concreta es, con tanto universo de grupos armados con el que el gobierno quiere negociar la paz, ¿se garantiza que haya eh, justicia plena para Colombia y que no haya impunidad por el afán de involucrar tanta gente en una paz? complex? Yo no puedo garantizar a qué hora me voy a acostar esta noche, entonces, ¿cómo garantizar algo tan sumamente complejo? I can that we will work and Lo que sí puedo garantizar es que trabajaremos de manera sincera y profesional. We will work in good faith. Trabajaremos de buena fe. To the authorities of Colombia. Because Colombia is a state party. Porque Colombia es un estado parte. The Rome Statute values our Colombian values. Y el Estatuto de Roma valora los valores Colombianos. The men and women of children of Colombia love their parents or their children or their grandparents or their cousins or their nephews as much as any other people. People anywhere else in the world. aquí las familias los hijos los padres todos amamos lo mismo que el resto del mundo ama a sus familias And also, this is a democracy. y además este país es una democracia y debe ser bien que un gobierno elegido democráticamente determine cómo ha de enfrentar esos problemas complejos But the law has a basic standard, Pero la ley tiene un standard básico, which is to ensure there's no impunity, que es que no haya impunidad. and that, uh, as I mentioned, that there are certain basic responsibilities in terms of genocide, war crimes, and crimes against humanity, and my analysis at the moment is that Colombia is a responsible country that is very serious about its international obligations. You have very experienced people in the Hep. You have a very impressive and hugely experienced foreign minister. I don't think these are just soundbites they are uttering. I think the words that the president told me yesterday, that I've heard from the attorney general, the president of the Hep, are sincere and.

No solo buenos jueces, Dice que no solamente buenos jueces y abogados, sino buenos intérpretes. Thank you. Thank you, sir. Gracias, señor fiscal. Eh, a continuación pregunta Felipe Quintero de Noticias RCN y se prepara Mauricio Collazos de RCN Radio para hacer la última pregunta de esta conferencia de prensa. Eh, buenas tardes para todos, doctor so, Vidal, Mr. Khan. Eh, tengo dos preguntas. Two la questions. primera, eh, usted habla de que el camino va muy bien con todas las entidades y que Kent tiene buenas now, noticias, pero que, que se lleva unas preocupaciones, que todavía es difícil eh, cross the river, eh, cruzar el río. ¿Qué preocupaciones usted se lleva? Y lo segundo es, usted me podría explicar cómo ve usted el anuncio hoy de la fiscalía de imputar a seis generales por temas de falsos positivos?

I did not close the preliminary examination because this was utopia, to use my previous word. Or that there was no <coughs> crime. O porque ya no existiera el, el crimen. But I had to acknowledge the big investment that had been made by the people of Colombia and the government and institutions Pero of si Colombia. Que reconocer la gran inversión que había hecho el pueblo colombiano y las instituciones y el gobierno de Colombia. Based upon and and a very close con base en la evidencia, en la información, en un real saneamiento muy a fondo, I was compelled to acknowledge tuve, me vi obligado a reconocer que este país es neither unwilling nor unable to investigate y prosecute crímenes internacionales. A reconocer que este país ni está, no, no, está en capacidad y tiene la voluntad de enfrentarse eh, con la justicia a los delitos que se cometen. And I this years ago. Esto fue algo que yo reconocí, esta capacidad la reconocí so hace Hep, más de dos años. Hep was years old. Y apenas la JEP tenía tres años en ese momento. It was a Estaba como caminando en pañales todavía. Pero pero ya estaba caminando. It mean it's no quiere decir que haya logrado todo. Pero creo que este avance que yo he visto realmente ha venido a fortalecer esa decisión que tomé en ese momento. Because there are so many landmarks that are there. Porque son tantos los hitos que se han logrado. En cuanto a todos los casos que se han retomado, todos los expedientes, los testimonios que se han escuchado. So if you want to know the concern, y si quieres saber cuáles son las preocupaciones. The are being eh, la preocupación es que todavía sigan muriendo personas. Si bien las estadísticas de este año son mejores que las del año pasado, also, pero también es importante no sentarse sobre sus laureles, o ni tampoco ser impaciente, ni desesperar, porque si no apreciamos y reconocemos los esfuerzos muy significativos realizados por Colombia.

y vinieron con toda la tranquilidad a decir la verdad. Had the to speak up. Tuvieron esa seguridad, esa tranquilidad de contar las cosas. They have a that is not a y eso es porque creen que la justicia está allí. They could be and that means to them. Y también creen en la reparación y en la justicia restaurativa. ¿Cómo viewers? How can your viewers, how can your como listeners? Es que, es que how can I as a guest in this country? País, as a servant of justice? De justicia, be demoralized? And give up? And say that vencidos. justice is impossible and it cannot be within the grasp of this great country? Al it doesn't mean there is not work to be done. No quiere decir que no haya mucho por hacer. Pero quiere decir que tenemos que reconocer el trabajo que ya and se ha hecho. Y el espíritu y esa determinación tiene que vivir dentro de cada uno de los colombianos. A in a village, <coughs> alguien en un pequeño pueblo, un pequeño agricultor. A high official like the president of un alto funcionario como el presidente de la JEP o un político elegido to keep going, todos debemos seguir until andando we get to the other side, hasta llegar al otro lado y ese llegar al otro lado quiere decir que todos reconocemos que este tipo de crímenes deben desaparecer por el siempre de la faz de la tierra y aquí el efecto acumulativo de los casos de la tercera parte del juez general en términos de esos multinacionales y corporaciones que han profited by giving money to armed groups. Y seguramente habrá un efecto acumulado de esos casos, esos 98 casos de que nos, nos hablaba hoy el fiscal general de estas compañías que se beneficiaron a costa de la gente. With the different work of the HEP. Y con el trabajo de la HEP. I think he's pretty remarkable and something I'm proud of to to see I'm proud of the the judges of the HEP and the people of Colombia. And I think uh, it shouldn't we shouldn't be uncharitable and we shouldn't be unfair not to really applaud the belief of colombians that justice is your birthright sí y yo creo que eh también con el trabajo de la gp eh, con la forma como los jueces han hecho su trabajo no podemos ser injustos sino reconocer todo lo que se ha logrado en este país and this changes tastes y esto cambia las so cosas future generations become less and less willing to accept the kind of Sí, porque las nuevas generaciones, conociendo la historia, no querrán aceptar el mismo tipo de intimidación ni el tipo, mismo tipo de delitos que se venían cometiendo. Antes. Este es un país que no se deja intimidar, que no ha querido sucumbir gun, al, al cañón, to to sino que quiere aferrarse I al Estado de Derecho. Is something very remarkable in the Colombian people, y eso es algo verdaderamente notable del pueblo colombiano. Y por eso es que yo me siento realmente honrado y siento que es un privilegio estar con ustedes so aquí. Give hoy. Yourself credit, Entonces, por favor, dense crédito. Co y sepan que pueden llegar a ese destino final de tener una justicia total and a more complete future, y un futuro. If we have to go to the finish line. Si terminamos, si logramos esa paz total con todos Thank esos grupos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Falta la última pregunta. Mauricio Collazos de RCN Radio y terminamos esta conferencia de prensa. Mauricio. ¿Y cómo les puedo creer que será la última? Oh, yeah, la última. It Fiscal Karim, eh, usted hablaba, digamos, de una excelente relación entre el presidente Gustavo Petro y la Jurisdicción Especial para la Paz, pero lamentablemente no es la misma relación que se ha visto en el último tiempo con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con el cual usted estuvo reunido. Usted hoy aprovecha para hacerle un llamado contundente tanto al presidente como al fiscal general como máxima autoridad a nivel internacional también, para que de una vez por todas zanjen esa situación y piensen mejor en el futuro del país, en la paz, en la administración de justicia y demás, le hace un llamado para que concilien y si eventualmente, otra pregunta es si eventualmente las víctimas, en el caso, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, en las decisiones que adopte la gente en los macrocasos, se sienten inconformes como ha pasado en algunos procesos. La CPI, digamos, la Corte de Plan Internacional deja abierta la puerta para escucharlas y eventualmente, en esa instancia, reabrir algún tipo de examen preliminar en Colombia. Yo no tengo que implorarle a nadie que haga nada. There is a constitution in this country. And there are responsibilities. Y hay responsabilidades, and every individual y cada, needs to fulfill those responsibilities. Cada persona debe cumplir con esas responsabilidades. Not everybody in my office may like me. It's normal. Professionalism is working according to the job in the interests of the institution. El profesionalismo en el trabajo se hace por interés por la institución. Y yo creo que podemos aprender mucho de los deportes. We know many teams conocemos muchos equipos de fútbol. Are star y hemos visto eh, los desacuerdos They entre, entre los principales jugadores de los equipos y puede haber odios entre They ellos. Like other, o puede que se gusten mucho. But on the pitch, one team. Pero cuando llegan a la cancha... Trabajan como uno solo. This is one y este es un solo país. With one con una sola constitución. With one flag. Con una sola bandera. With of and and y además con una maravillosa diversidad de personas, eh, lenguajes, origen étnico. Y ya hay la madurez aquí que, ojalá, everybody who has a todo el que tenga una responsabilidad, sabe que son responsables no solo de la constitución, sino de la historia. Sabe que debe responderle no solamente a la Constitución, And that should sino be a the historia. best response to realise that the personality issues that may exist in a football team or in my office should not transcend the unborn children of this country or the infants of this country or the men and women of this country or the old people of this country. They have rights. And that must be the first consideration of any public servant or any citizen of this country. And if we realize that we're all going to end in the grave, and we are going to be held accountable in this life or in the next. We will serve better. That applies to me first. It applies to my office, and I think it applies to the uh, different um, stakeholders in Colombia also. So thank you. see sí. sí, las diferencias de personalidad no deben impedir. que todos lo, nosotros que tenemos responsabilidades como servidores públicos, como ciudadanos, tenemos es que trabajar juntos, cumplir con nuestra responsabilidad para que las generaciones futuras, para que los niños, para que los hombres y mujeres de Colombia tengan la vida que se merecen. Nosotros todos nos vamos a morir y ojalá que cuando vayamos a responder, podamos responder que hicimos bien lo que vinimos a hacer. And I didn't answer your question about I have already made my decision that the preliminary examination is closed. There are enough institutions here for victims and survivors to go to. Y hay suficientes instituciones las y los sobrevivientes we have a engaged And so far, so good. Hasta ahora, las cosas van bien. I don't think we need to take any... Uh, Y no tenemos por qué cambiar de rumbo, vamos a seguir hasta llegar al final y yo creo que eso ha quedado, sufic ha quedado suficientemente claro. Muchas gracias, señor fiscal, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a los colegas por haber venido esta tarde a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz y hasta aquí llegamos con esta conferencia de prensa. Buenas noches.